Hola, hola, ¿cómo les va? Fernando Palomo al lado del matador Mario Kempes. Sean bienvenidos a las emociones de este partido internacional. Lo que se viene a continuación seguramente será un partidazo. Es Uruguay frente a Egipto. Mario, el wifi anda que vuela acá en esta cabina. Sí, vuela tan rápido que no la podemos agarrar. Se te cayó el teléfono, Marito, por eso te digo. Con la excusa de organizar este Mundial de Rusia 2018, se construyó este espectacular estadio en el Distrito Federal del Sur, Mario. Sí, estamos hablando del Rostov Arena. 45.000 gargantas alentando a la selección. Se viene al campo con esta formación. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Ahí lo tiene la confirmación del 11 inicial del conjunto egipcio. El dibujo que hoy han decidido mostrar es un 4-5-1 desde el arranque con dos medias puntas. Esto genera mucha ilusión. Comienza el partido, señores, los aficionados, todos en el planeta fútbol atentos a lo que ocurrirá en este campo. Y la Copa del Mundial en Rusia se está poniendo linda, ¿eh? ¿Cuántos goles veremos? Mohamed Abdulshafi. Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta. Edinson Cavani. El Neni. Ahmed Hassan. La música la pone el contrario, la defensa. ¡Se puede poner al frente! ¡Qué lindo el gol que se acaba de escapar! Empezar el partido y marcar un gol sería fenomenal, pero todavía este no cae. Lleva la pelota a zona de peligro. Buena la entrada, la pelota queda ahí. Les acaban de dar el córner. ¿Podrán hacer algo? Yo la verdad hubiese buscado otra opción. Él no, él buscó colocar esa pelota pegándole despacito y se le fue afuera. Córner al corazón del área. Y esta jugada no llega a nada. Pase horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota. La defensa que se lo ve pasar, esa pelota que metió Suárez. Ahora quiere que evite el gol. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota.
transporta la pelota a zona de ataque. Se viene un saque de arco. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Un disparo muy lejano. Acaba de desperdiciar una gran ocasión. Creo que yo hubiese hecho lo mismo, pero ojalá que hubiera ido adentro. Sin problemas para el arquero. Solamente caminando llegó esa pelota. Se acerca zona de ataque. Enorme, se cruza bien ante el disparo. Le saca la pelota que sigue libre. Edinson Cavani. Ahmed Hassan. Entra el jugador y quizá tenga una. No lo deja pasar, se queda con la pelota. Matías Vecino. Edinson Cavani. Transporta el balón. Hay espacio suficiente para avanzar. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Ahí llegó a la pelota y va directo al arco. Lateral en ataque. Todo pelota en la barrida. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Llegando la bocha a Cavani. Atentos con la pelota al primer palo. Córner para Uruguay. Tsunami de oportunidades en el área. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. El árbitro le suma 3 minutos más al partido. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Edinson Cavani. Buen disparo. El árbitro que nos dice que ha terminado la primera parte de este 0-0. Nos vamos al entretiempo, Mario, con esta igualdad previsible. Muy parejito el partido. Yo creo que acá el que se equivoca es el que pierde. Comenzado la segunda parte del partido. Ahmed Hassan. Entra en zona de peligro. No puede controlar el balón. Visionario traslado, pero demasiado larga la bocha. La pelota le llega como un peluche. Cuando le tiraron un oso, pero con garras. Qué buena tajada, y el contrario no se va por delante del marcador. Se van acercando, viene una oportunidad clara.
imparable Suárez. Se estrella en el poste. Lo han parado en seco. El Neni. Fácil recuperación del balón. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene en ocasión. Ahí la tiene. Puede tocar o hacerla solo. Esta es buena para meter la pelota al área. ¡Cavani! ¡Gol! ¿Llega la ventaja? ¿Tendrán con esto la tranquilidad? Es una pregunta difícil. Pueden estar tranquilos, pero no se tienen que conformar con este resultado. Desde esa zona, Mario, difícil errarlo, era para fusilar. Realmente los compañeros habían hecho todo tan bien, que lo dejaron delante del arco solito. Ahora, si lo erra, era para llevarlo a cualquier lado, menos una cancha de fútbol. Este golazo pone arriba al equipo charrúa. Le queda todavía media hora al compromiso. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. La pelota que se escapa por el costado. Hay saque de manos. El Neni. Sala. Se logra meter por la banda. Gana la pelota en la banda. Ahora ya tiene la pelota. ¿Y qué hacen con ella? Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Cambio en la posesión del balón. Se acerca a zona de ataque. Ahí está la pelota de cualquiera. En 20 minutos se termina todo. Luis Suárez. Jugada que no termina en nada y lo rechazaron fuertemente. Llega cortando bien y recupera. Lleva la pelota a zona de peligro. Es como si nunca hubiesen jugado juntos. ¿Qué está pasando? Rodríguez. Los uruguayos que no aflojan y atacan. El Neni. Este partido puede ser para cualquiera. Todavía no se mueve el marcador. A jugar el fútbol con las manos. Está listo el cambio. Se va a hacer el movimiento. Ahmed Egassi. El árbitro que marca tiro libre. Corta bien esa pelota. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Cavani cerca del arco. ¡Gol! El matador Cavani. Dos goles ya en su cuenta. El equipo ahora insistirá en buscarlo porque está on fire. Otra perspectiva para disfrutar de ese gol. Nos preparamos para un cambio del cuadro uruguayo. Y por ahora la pizarra 2-0. El Neni. Transporta la pelota a zona de ataque. Tendremos lateral para Uruguay.
El Cebolla Rodríguez. Estos muchachos se andan regalones hoy. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Es buena esa pelota. Y esta puede ser. Ha pesado mucho la presión en la definición. En estos casos lo mejor es la tranquilidad. Y lo que menos tuvo es eso. La selección uruguaya que va a sacar un hombre de refresco. Suárez. Se decide Uruguay a atacar. Es en estos momentos que el árbitro señala el final del compromiso. El encuentro tenía carácter de amistoso, pero los jugadores se han empleado a fondo, Mario. Aunque sea amistoso, siempre hay que ganar para levantar la moral y trabajar mejor. Mario, ¿alguna opinión sobre lo que viste de Edinson Cavani? Y lo bien que lo está haciendo, ¿eh? Hoy marcó 2 goles y el equipo ganó. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Imparable Suárez. Se estrella en el poste. Ahí la tiene, puede tocar. Esta es buena para meter la pelota al área. Cavani. Cavani cerca del arco.